Amigos, bienvenidos a Aymara en su punto. Nuestra compañera Aymara Lorenzo se encuentra en un breve reposo médico, pero pronto estará de nuevo con todos ustedes. Les saluda Mónica Velot. Hoy vamos a conversar con el sacerdote jesuita, ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello, el padre Luis Ugalde. Bienvenido, padre, a Beneprés. Buenas tardes, Mónica, mucho gusto. Y un saludo muy cordial a todos los oyentes. Gracias, padre. En principio vamos a hablar de esta propuesta que ya viene sonando con más fuerza, como es el Frente Amplio Nacional. Este frente necesita de alianzas democráticas fuertes. ¿Usted cree que en el país existen esas alianzas actualmente, que esta propuesta pueda salir a flote? Bueno, en este momento hay una cosa muy llamativa y es que esa especie de vacío político que había, por un lado, por los partidos, y por otro lado, el agravamiento terrible de la situación nacional que tiene al borde de la desesperación a tantísima gente, hay un despertar en las organizaciones de la sociedad civil. Eso es un hecho y eso es lo que está brotando ahora para llenar esa especie de vacío que había. Y he visto con... me ha llamado la atención, pues, el ver cómo empiezan a encontrarse de manera que efectivamente sea un frente, no es un partido ni el otro, no niegan a los partidos, pero es como un movimiento de salvación nacional, un frente unido de gente muy diversa. Están los empresarios, están las universidades, primero empezó la Iglesia Católica, pero también las iglesias evangélicas han sacado un comunicado muy bueno recientemente. Están todas las academias, las 7 academias y asociaciones de vecinos, ONGs. A mí me ha llamado la atención la cantidad de llamadas y el empeño que hay, porque hay una conciencia nacional mucho más allá de las organizaciones de que esto no puede continuar, que este año Venezuela necesita salir del modelo económico-social que está dominando y tiene que salir, que tiene que cambiar de presidente. Y para eso están, según la Constitución, las elecciones libres y legítimas en el segundo semestre de este año. Entonces, al gobierno tratar de eliminar esa elección y sustituirla por una votación ilegítima, entonces la alarma se ha incrementado. Y eso es lo que ha hecho que se esté uniendo y creando el frente. ¿Qué propuestas debe hacer este frente? ¿Cuáles serían esas primeras iniciativas que debería tener? Bueno, yo creo que la primera iniciativa fundamental es responder con acciones muy concretas a el deseo que tiene el país de que se abra la puerta al cambio, primero. Y junto con eso, a una actitud realmente sorprendente y lamentable, realmente lamentable, del gobierno decir que todo eso es mentira, que en Venezuela no hay hambre, que en Venezuela tenemos todas las medicinas que queramos, que no hay nada de eso, que eso es inventado. Entonces el gobierno, en lugar de responder, que es lo que tiene que hacer cada gobierno, por ejemplo la hiperinflación, bueno, en lugar de responder con unas medidas que ya se sabe en el mundo cuáles son para salir de esta inflación, dice no existe, eso es un invento de ustedes. Entonces, claro, eso deja al país desamparado y el país se alarma más cuando ve, no solamente deja desamparado, sino que quiere perpetuarse 6 años más en una votación fuera extemporánea, para abril o para mayo es igual, porque eso no modifica nada, porque el cambio es en enero. Entonces la votación libre y democrática tiene que ser en el segundo semestre, o sea, diciembre, noviembre, lo más pronto octubre. Entonces, lo primero que tiene que hacer ese frente es expresar el sentir de esa mayoría, pacíficamente, porque no nos vamos a matar los venezolanos para salir de esto, pero de que hay que salir, hay que salir. Eso no lo duda nadie, ni siquiera
los chavistas en voz baja niegan eso, o los maduristas. Entonces, bueno, tomar eso en serio. Y como había cierto vacío, la población no acababa de ver la conducción política, por supuesto no la del gobierno, pero tampoco por el otro lado, eso es lo que ha hecho que muchísima gente muy diversa se esté encontrando y haciendo como una red. No es una organización con un mando único, sino un sitio donde ese sentir común se va encontrando. ¿Qué le dice usted a los voceros del gobierno que señalan que el Frente Amplio Nacional es la MUD, pero con diferente nombre? Bueno, simplemente el gobierno tiene que desprestigiar lo que van haciendo. Eso no tiene que ver con la MUD, respeta la MUD, no excluye los partidos políticos, porque en Venezuela necesitamos los partidos políticos, pero no es la MUD, ni la forma de organizarse es la MUD. Ahora, el gobierno calumniará o dirá, mire, todos están pagados por el imperio. Bueno, ahí no hay ninguna novedad, eso lo dice siempre. Dirá que este programa también, pues a usted y a mí nos ha pagado el imperio para que digamos algún disparate. Bueno, eso ya está visto, es un disco rayado, con eso no convencen a nadie, con eso no disminuyen el hambre que hay en el país, no elimina la desesperación de las familias que no tiene una medicina para la mamá que se muere y no tiene comida para el niño. Entonces, perdón, esa es la realidad. Ahora, que el gobierno nos acuse, nos puede acusar de todo lo que quiera, pero los hechos están a la vista y no se pueden ocultar. Padre, lo invito a hacer nuestra primera pausa aquí en Aymara en su punto. Al regreso, seguimos esta amena conversación con el padre jesuita Luis Ugalde.